Buenos días. A ver, mi desayuno esta vez va a ser diferente. Todo sin gluten. Tengo una proteína. Tengo mi cereal sin gluten. Tengo la leche, que no tiene gluten tampoco. Ahí dice. Y tengo quinoa, que por algún lado de aquí dice, ahí está, sin gluten. Entonces, lo que voy a hacer es, en esta ollita, cacerolita, voy a poner leche, voy a calentarla un poco con la quinoa y le voy a poner esto y se va a hacer como una masita y ahí le voy a poner el cereal. Si tuviera arándanos, que me olvidé de comprar, le pondría unos arándanos también porque es un buen antioxidante. Nada, quería hacerme desayuno diferente, un poquito dulce y ya. Ah, si no fueran a ponerle la proteína, porque la proteína tiene como un sabor de chocolate y fuera así, yo le pondría una bolsita de stevia, lo endulzaría con stevia. Ay, espera, aquí la tengo para enseñarles. Ahí está. Una bolsita de stevia para que agarre dulce, ¿no? Porque eso de acá no tiene sabor, está aquí, ¿no? Entonces, para que... Es una idea, ¿no? Una idea. Ya. Le voy a echar la leche. Y ahora un scoop de proteína. Esta la pueden encontrar en Tech Nutrition. Es cuando tengo mis antojos de dulce, de algo ya dulce, así pues me hago mi proteína de chocolate o lo endulzo con stevia. Te vas inventando, te vas inventando. Qué rico. Y así también se podría hacer como panqueques, que también hay un video en el canal que lo puse de panqueques. Y voy a tomar mi tone, ahorita mi tonificador. Bueno, y mi quemador que está arriba en mi cuarto, ahora lo saco. Pero ahí está. Qué rico. Tito, ¿qué si ves de comer? En cambio, la vaga de tu hermana no baja porque quiere seguir durmiendo. ¡Oh! Ahí está. Señorita, venga por aquí a comer. Buenos días. Eso. Y siguen en pijama. El pijamita de su tía Afra. Que los engríe. Ya, mi amor. Y mi mami. Ya. A comer. Hijita. Hijita. A comer. Anda a comer con tu hermanito. Ya, mi amor. A comer para después cambiarlos. Los amo. Papito lindo, no sabes lo que ha pasado. Cuéntame. Tú nos diste la otra vez, ¿te acuerdas en el carro? El tip de a las chicas de que no hay perfumes pobres. Jamás, siempre. ¿Te acuerdas? Ya, y alguna una de las chicas dijo, lo amo. Ya saben, nada de pobreza. Así nada, que, siempre ricas. ¿Cuál es el tip de hoy para ellas? Primero tienen que ver el. Ahorita no les puedes contar por Yoseti, si no, no ven el programa. 10:30 en punto, enchúfense ahorita en Panamericana Televisión. Hay tip yo para ustedes. Intenté sacarle el tip, pero el tip es en el listo. Programa. Lo siento, ya, chicas. Córtales, chao. Ya, que vean 10:30 en punto. Ya, 10:30. Sí. Ya estamos acá, así que ya saben, 10:30, ahorita estamos llegando, estamos con todos, ya estamos listos. En día a día. Oh, chicos, si ustedes están en su casa, sacan a bailar a la chica, mira. Siéntate. Ya, yo soy la chica. Aquí empiezan los tips, ¿ah? Ya empezó los tips de la mañana. Los tips es así, por ejemplo. A ver, estoy sentada acá. Empieza, tú estás sentado, ¿no? Uh-huh. En la discoteca o en la casa, ¿no? Sube la música y empieza la música, ¿ya? Ah, para la música, para, güey. Primero tú sabes, ahora chicos, por favor, no pueden estar sentados así, pues. Nada que ver. Y las chicas tampoco. Claro que no. La chica, claro. Siempre señoritas. Siempre los chicos tienen que estar en una posición un poco. A la chica le gusta que tenga una posición así. Toma, es interesante, es verdad. Porque si estás serio, ¿quién va a venir? Es como que tuvieras problemas. No. En cambio, empieza la música y tienes que tu actitud ser positiva. Y así, chicos, entonces la chica también tiene que. La chica también me gusta como está Yoseli, claro, siempre sí. Pierna cruzada y siempre con una sonrisa, no estén con cara de poto, porque los chicos
Porque los chicos no la van a sacar a bailar. Claro, pues, hijita, porque imagínate la chica que esté, ¿no? ¿Qué tengo la culpa yo que tengas un problema tú? Claro, eso. Claro. Si estás en una discoteca, estás predispuesta, tú tienes que estar... Por gusto pide un trago, así no tengas plata, ¿me entiendes? Claro. Llévate aunque sea 20 soles para un trago. Ya verá cómo el chico te invita. Pues tienes que tener actitud, no seas tonta. Claro. Entonces tú agarras... Nunca mise, o sea, nunca sin nada. Nunca sin nada, búscate, no sé, empeña tu plancha en la esquina de tu casa, algo, pero si siempre... Si no, no salgas. Ahora, prohibido tener cerveza, por favor. Ya, prohibido, no. Jamás, jamás cerveza. Siempre un cóctel en la mano con una copa bonito. Cerveza no, cerveza son para los albañiles. Nunca, no pidan cerveza, por favor. Es horrible cuando una mujer toma cerveza con la panza todas gordas. No, así te gusta la cerveza, vete a tu barrio y tómatela tú, con tu barrio. Pero no, chicas, llévense mi gran consejo. Ahora, empieza la música. Y el chico tiene que ir elegal. ¡Ah! ¡Prohibido hacer esto! ¡No! ¡Jamás! No, 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 es sí, no. No, pero adiós. Es lo más asqueroso. ¿Viste los chicos? ¡Hola! Claro, o sea, y no, perdón, todavía... él espera que, o sea, ya yo dije que sí. ¡Qué horrible! No, 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 es con... Ahora, chicas, si la saca a bailar un chico así... ¡No acepten nunca! Ya vieron, no. ¿Por qué es lo peor? ¿Qué se cree? ¿Un saco de arroz que jala? No. Claro. Siempre ustedes vean... Ah, el chico, por si acaso. Si ustedes ven que el chico no huele a nada, o se habrá echado una colonia Yagnaté, no salgan. ¿Eh? Tiene que oler maravilloso, rico. ¿Cuánto? ¿Dos minutos para vender el programa del corte? Dos minutos para ver. Me está mandando acá la productora, me está chuleteando. Dos minutos para el corte. ¿Y en dos minutos qué crees que yo voy a explicar a todo el país completo cómo tienen que ser? Chicas, yo les voy a enseñar hoy en el programa todos los tips maravillosos. ¿Me dejo entender? Si el chico de frente, encantado, ¿me permite? Claro, y tampoco es jalarla porque imagínate, uno se tiene que acomodar la faldita. Al... ¡No la jales! Claro, porque ahí no la jales se desarma, porque, claro, si es gorda, la descuajeringas. Entonces se le sale la blusa. No, de repente me costó sentarme con esta falda apretada a tubo, ¿no? Porque todas normalmente paran fajadas. ¿Me dejo entender? Como ella, oh, como tú comprendes. ¿Me la sacas a bailar? Claro, entonces, si yo me imagino... Oye, gracias, ¿qué tal? Y primero, de frente tampoco hagas No es así. Suave. Primero es, sácala. Gracias, mírala. Y juega un poco. Eso. Hey, hola. Hola. Ah, ahora, es muy importante. Es lo máximo, mi musicalizador es lo máximo. Ahora, es muy importante comerte un Hals antes, ¿eh? Ah, eso es importante porque imagínate en la primera, pum, el turrón. No, siempre Hals negro para que mate todo, ¿ya? Entonces juega ahí. Ya, escucha pues. Ya, pero ¿qué pasa? Siempre... ¿Qué pasa? Porque a veces de ahí nomás ya uno ya corta. Ahí nomás ya fue. No, ahora, ahí nomás. Siempre bien parado tú, elegante, ¿ah? ¿Eh? Ah, otra cosa. Cuidado que ella se equivoca de paso, es bien feo no agarrar el paso. No, ¿no? Claro. Es horrible, ¿no? Cuando y no agarra. No seas tonto, párate tú bien y que ella empiece, déjala. Eso, y tú ahí, recién agarra. Trata de mover un poco las caderas. Trata de mover las caderas para que ella diga, ¡ay, qué lindo baila! ¡Ay! Y eso juega ahí. Ahora, baja un poquito la música para irme explicando. Voy hablando y te vas bajando. Entonces agarran. Entonces cuando ya estás, ahí juega un poquito para atrás. Eso. Ey, paséala. Yo me imagino con estas clases que estoy dando ese... profesor no vendrá nunca. Bueno, ahora que hemos aprendido, ese es el tip del día por el momento, al menos de cómo comportarse en una discoteca. Hay que agradecer, por favor, nuestra ropa. El cabello, por favor, la eso, camisa. Regios. ¡Ey! ¡Ey, ey! María Lucía Privat. Gracias.
Gracias, María Lucía Privas, por nuestras ropas maravillosas. Es la primera camisa que ahora tiene la firma de María Lucía Privas. Sí. Es oficial. Nada más. Ya no casa privada, no, nada. María Lucía Privas. Ya dije María Lucía. Ya, llévalo, ya. No. Ya, ya se lo va a llevar. No te lleves, está loco. No, que no, no, que no. Ya, ya, ya. Me toca rapidito mi comida. Tengo, todavía tenía carne molida, espárragos, brócoli y un poquito de palta. En la siguiente creo que le voy a poner lentejitas. Me antojaron lentejitas. Y este es para más tarde. Son lentejitas que las puse, son enlatadas. En el primer video del primer vlog, ahí está, hablo sobre las lentejitas. Mis espárragos y pechuga de pavo, o pechuga de pollo creo que es. Ay, no me acuerdo ya, pero es una pechuga de todas maneras. Ahora me voy a entrenar y voy a preparar, para no llevar los pomos, voy a preparar aquí lo que necesito, que es mi pre-workout y mi post. Ya lo puse en varias, en otros videos, ¿no? Pongo un scoop, que es la cucharita que viene adentro acá, y un scoop de este lado. Lo lleno de agua, lo bato, y esto me lo voy a tomar 20 minutos antes de mi entrenamiento, y esto de la mitad de mi entrenamiento para el final. Pero los BCA siempre te los puedes tomar en cualquier momento, en realidad. Siempre es bueno. Tengo gelatina que hice de esto, así que rico. Y me estoy llevando acá adentro mi proteína en polvo para después de mi entrenamiento. ¡Sí, sabe! Y como ya les dije, acá están mis espárragos con mi pechuga y... ¿cómo se llama? Y lentejas. Nada más, por ahorita. Bueno, ya llegué y estoy esperando a César, que se demora 10.000 horas y que dice que ya está listo. Lo voy a vender. Porque no está listo. Ha pasado casi una hora y sigo esperando a César. De ahí llega. Después de una hora. Después de una hora. Y todavía frescazo llega. ¡Ya no! Empezamos lunes con abdominales. Vamos a hacer 4 series de 20. ¿Ya? Hasta que queme. Ahora estamos en nuestro segundo set y de 20, y le hemos subido un poquitito más el peso, no mucho, para poder hacer bien las repeticiones. ¿Y qué tal el grano? Ya. Yeah. Voy a hacer los brazos de la otra vez que no terminamos porque se acabó el celular. Ya les había puesto de que en este canal sí hay ejercicios de brazos, pero nada, vamos a hacerlo hoy con ustedes. Así que vamos a empezar con... La otra opción es llegar a la de abajo. Vamos a hacer 20 de estos. Después vamos a 15, le subimos un poquito el peso. Pero si no pudieran, se quedan con el mismo peso y hacen, o hacen 20 más. ¿Cuántos kilos has bajado? ¿Qué? ¿Cuántos kilos has bajado? Cuatro. Bien.
lista. Con fe, con fe. Dale, 5. 5, ya. Más, más. 6. 7. No, espera, ya va, ya va. 7, una más. 8. Ya, dos más. Una. Última, 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 última. Ahí, pero aquí voy a hablar, voy a hablar. Ahí, cuando sientes que ya no puedes, de verdad estás sufriéndola, ahí es cuando el músculo que se está rompiendo y ahí se crea un punche. Ya, vamos a hacer César y yo les digo, se la lleva ahí, ¿eh? Tienes la opción de hacerlo hacia adelante o hacia los lados. Entonces vamos a hacer 20 de estos, si quieres hacerlo así, ¿no? Y de 15, ¿no? Y las palabras les estoy subiendo el peso. Lo ideal sería que sean 20 por lado. Así que, mejor que mejor. Tan rápido así y bajan los lentes, o sea, siente que ahí pone, ajá. Ya, ya he puesto un poquito más la pesa para 10. Ajá. Ajá.
si te ves más, si te ves medio gordito, si te sale algo, si no importa, porque estás haciendo tensión y a veces uno se pone ancha y los músculos todo, te pones grande, eso no importa. Pero antes y después, ¿acaso vas a salir a cualquier escala o no? Estas son chiquitas nada más, todo lo que vamos a poner es para esto. No, ese es la espalda, todavía no te voy a poner. Ahí nomás, ajá. C24.5. A ver, ojalá salga. Y si no sale, lo tenemos archivado para ver qué pasa en 3 semanas más. A ver, vamos. Nada más. Eso. Eso, bien. 2, 3, eso. 4, vamos. 5, vamos. 6, vamos. 7, más. 8, bravo. 9, miércoles. 10. Eso, doble 5. Que me des los 5. No era para nada. Con verduras chinas, saltado. ¿Y con qué lo has hecho? No, esto lo he hecho mi mamá, así que no sé. ¿Por qué? La gente te va a empezar un día a ti a contarla porque mucha gente ve. Es lo mismo de la vez pasada, pues, ¿te acuerdas? ¿Qué es la vez pasada? Verdurita china. Ya. Salsa de ostión, sellado. Así lo mueves, Ya. ¿Y tú qué has traído? Yo soy más triste. Mi comida es así. Este es de mujer soltera, vaga. Este es de... yo tengo mi mamá.